Bueno, buenos días, mi nombre es Aurelio Sánchez, gerente general de FUNERMA ONG. Estamos acá hoy día 9 de abril en la plazoleta Gaitán, celebrando el Día Nacional de las Víctimas y conmemorando el memoricidio de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Es un tema que desde FUNERMA ONG queremos resaltar en todos los territorios colombianos, que desde Bogotá también hacemos presencia, exigiéndole a un gobierno por justicia transicional, por una paz total en los territorios, para que no se olviden de todos los procesos que llevan en los territorios, que las víctimas son importantes, que hay que escucharlas. Estamos acá hoy celebrando con habitantes de calle, con los más olvidados, con esos territorios que mucha gente los invisibiliza, desde las ideas de Jorge Eliezer Gaitán, trabajar con el uno, estar conectados siempre con el ser humano, con el pensamiento libre, sin ideas de derecha ni de izquierda, sin ideologías políticas, sin matricularnos en un estado, en un extremo o en el otro. Siempre somos de pensamiento libre. Yo soy un hombre gaitanista que sigo las ideas de Jorge Eliezer Gaitán, buscando esa reivindicación por los demás, por los otros, por los más olvidados. Por eso hoy en este día queremos que se conmemore y empecemos a buscar una paz total, una con justicia transicional, donde quepan todos los conjuntos o los grupos armados que llevan desangrando este país, tanto los políticos corruptos, los unos, los otros. Necesitamos y exigimos al gobierno verdad, verdad total. Más paz total sin verdad no es posible. Por eso de hoy es un compartir con las personas de habitantes de calle de este sector de la Plaza de Gaitán. Un mensaje a los comunales. Bueno, a las juntas de acción comunal, a todas las personas que trabajan desde sus barrios, desde sus territorios, que busquemos cómo trabajamos con los otros, con el otro, con los menos favorecidos, que no los echemos a un lado, sino que los acojamos y que trabajemos por un trabajo en conjunto, en equipo, colectivamente.